يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله من الشیطان الرجیم نسان فرانس اندیس دل ملی و ستن بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آله محمد عجل فرج. Estamos en otra clase sobre Muhammad en la Biblia. صلوات الله سلام علیه و آله و سلم. Hoy queremos hablar un poco más serio sobre el tema entrando en un asunto bastante polémico, que es la lección 38 de nuestra serie, la bendición de Ismael por Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Lo interesante que hoy vamos a ver, que muchos profetas han sido bendecidos por profeta Muhammad en la Biblia. Incluso vamos a ver que Jerusalén ha sido bendecido por profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Incluso los hijos de Israel han sido benditos por Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Incluso vamos a ver la maldición y destrucción de Israel viene por Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por el odio. Y eso es interesante. Bueno, empezando con el versículo famoso, Génesis 17, 20. Bueno, vamos a ver las respuestas a exégesis judíos sobre Génesis 17, 20. ¿Cómo podemos explicar la bendición de Ismael? Eso es la pregunta. ¿Qué hemos dicho? Los judíos lo traducen. Dicen, eso habla de la multitud carnal, corporal, como número de rebaños de corderos. Ahí Dios aumentó número de rebaños de los árabes entre incrédulos y salvajes, aún más. Ellos llaman al profeta Ismael con un título o rango humano, burro salvaje, etc. Pero Ismael, bendecido y abundante por Muhammad, y los 12 imames. Eso lo vamos a ver en la Biblia. Bueno, empezando por Génesis 17:20. Para entender bien los conceptos, les recomiendo en ese sitio Biblia Paralela entrar a ver las palabras en hebreo. Bueno, Génesis 17:20, tal como los judíos y cristianos lo han traducido, es así. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, yo lo bendeciré, y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Vamos a entrar más en los conceptos. ¿Dios con quién habla? Con Abraham, Ibrahim, Abraham. Dice, en cuanto a Ismael, tu hijo, te he oído, te he respondido, lo bendeciré, lo haré fecundo, va a tener hijos, multiplicaré en gran manera. Supuestamente, cada palabra que aquí tenemos debería tener algo en hebreo, supuestamente, ¿no? Quiere decir, supuestamente eso equivale al texto en hebreo, ¿no? Suponemos es así, porque es el sitio bíblico y supuestamente está traduciendo el texto de hebreo. Y de ahí vamos a ver si coincide la traducción que han hecho con el texto de hebreo o no. Quiere decir, han cambiado las palabras y han agregado más palabras.
para sacar el texto de su concepto. Aquí tiene palabra Muhammad, a ver. Si puede mostrarme alguna palabra que coincida con el nombre Muhammad. No. Mira, hermano, ¿cuál es la diferencia de un estudio popular y un estudio científico? Dime. El estudio popular quiere decir lo que la gente común corriente de apariencia lo sabe tradicionalmente, que en muchos casos son supersticiones y son casos, cosas erradas. Pero un estudio científico dice, no me importa cómo la gente lo han interpretado, a mí me importa cómo es, yo busco la verdad. Entonces, bueno, eso es la traducción española. La pregunta es, ¿acaso yo debo ser fiel a la traducción español o debo volver al texto hebreo a ver qué dice en hebreo? Tal vez lo han cambiado en la traducción. Pero vamos a ver, a comprobar qué pasa. Entonces debemos ir donde léxicos. Quiere decir, análisis de cada palabra para saber el uso de la palabra. Quiere decir, esa palabra dentro de qué concepto ha sido utilizado en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, una palabra lo tradujeron tal, pero cuando vamos a ver los usos de esa palabra, vemos que esa palabra tiene otro significado. Puede ser que han utilizado una palabra, pero la han separado en dos, y en la traducción se ha cambiado el concepto. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver si esa palabra ha sido utilizado separado en la Biblia o siempre ha sido juntos. Pero los separaron para quitar el concepto original. A ver, esas son preguntas que hay que hacer. Entonces, debemos ver el uso de esa palabra. ¿Esa palabra viene como un compuesto de palabras? ¿O como una sola palabra? ¿O son dos o tres o varias palabras? ¿Y cada una cómo se ha utilizado? ¿En qué significado ha sido utilizado? Y cuando vamos a hacer ese análisis de palabras, llegamos al significado de esa palabra. ¿Esa palabra es nombre, es verbo, es adjetivo? ¿Qué es? Porque son diferentes. Una vez yo digo, mira, Linda ha llegado. Puede ser que Linda refiere a una película que es linda. O una vestidura que es linda. Y quiere decir, ha llegado esa vestidura linda. Entonces, adjetivo. Pero una vez refiero a persona, es sustantivo. Linda ha llegado. Quiere decir, es una persona, se llama Linda ha llegado. Supongamos, esto puede ser un verbo. Entonces, hay que ver el significado. Eso requiere un estudio. Pero las personas que siempre están cansadas de estudio o no tienen suficiente paciencia para escuchar esa charla, ellos están condenadas a quedar en su ignorancia. Yo estaba en una piscina, nadando. De repente un hombre me acercó. Me dijo, explícame por qué Dios ha creado las enfermedades, muerte, todo eso. Si Dios es justo, si Dios es bueno, ¿por qué vienen tantas malas cosas? Vivimos en un mundo que está lleno de cosas malas. Sí, en Irán. Porque en Irán las piscinas no son mixtas. Los hombres son separados a la mujer. Entonces, en Irán yo voy a la piscina de vez en cuando. Bueno, porque ya llevamos barba, todo el mundo sabe, eso es religioso, eso es sheikh, listo. Entonces yo, bueno, si tiene tiempo para que te lo explique. Y dijo, sí, te doy un minuto. Yo hice un intento para explicarle. Dijo, no has podido explicarme y no me has podido convencer. He dicho, mira, señor, permítame volver a la introducción filosófica del tema, a ver qué significa el ser malo, el ser bueno, y de ahí vamos a ver la creación, qué significa los seres malos en la creación. Y ahí, explicando, dijo, no, no, explícame la respuesta. He dicho, mira, esta respuesta, para que tú puedas entender, tiene requisitos filosóficos y lógicos. Si no lo puedas entender, quiere decir, si es una escalera, dice, llévame, súbame al tercer piso.
Si no pasas por el primer piso ni por el segundo, nunca jamás llegarás al tercer piso. Entonces, hermanos, nosotros, para llegar a muchas conclusiones sabias, necesitamos tener un poco de paciencia y ahí tranquilamente, sin tener tendencias ni tener fanatismo, vamos a leer tranquilamente, vamos a indagar a ver si vamos a encontrar la verdad o no. Quitamos estas nubes de ambigüedad o no. Entonces tenemos suficiente paciencia a ver cómo traducimos este versículo de la Biblia. Entonces vamos a ver significados. ¿En dónde? En la Biblia. Listo. Volviendo al tema. Entonces la palabra hay que leerlo en hebreo. Ulishmael sematika hinet berakti oto vehipreti oto vehirbeti oto bi meod shenem ashar neshim yolid unetatiu lego gadoil, algo así. Por mal pronunciación de hebreo, me perdona. Hay palabras que se repitieron, ¿sí? Ahora vamos a ver más detalles. En ese sitio bíblico usted puede ver que te va a explicar cada palabra, ¿no? Entonces vamos a ver qué traducen y cómo podemos discutir el tema. Y en cuanto a Ismael, sí, Ismael significa Dios escucha. Es el nombre que Dios puso a primogénito de Abraham. ¿Qué es si Dios escuchó tu palabra? El nombre de profeta Ismael. Ahí no tenemos problema. Listo. También te he oído. ¿Qué Dios ha oído? Eso es la pregunta. ¿En qué Dios le ha oído a Abraham? Entonces hay que buscar en la Biblia. A ver, ¿qué dijo Abraham para que Dios le escuche? ¿Cuál era la súplica de Abraham? Entonces, esto es capítulo 17, versículo 20. Un poco antes, no hace falta que te moleste tanto. Génesis 17, 18. Dos versículos antes. Dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. En algunas otras traducciones dijeron, viva en tu presencia. Anda en tu presencia. Vamos a ponerlo a ver qué dice. La súplica de Abraham. Génesis 17, 18. Y dice, Ismael Yehye, es como el idioma árabe, Yahya viva, Lepaneka, dice ante ti, before you, no sé, delante de ti, en su presencia, viva en su presencia. Bueno, eso es la súplica que hizo profeta Abraham. Lu, Ishmael, Yehye, Lepaneka. ¿Qué significa viva en su presencia? ¿Qué significa? Andar delante de Dios, vivir delante de Dios, vivir en la presencia de Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos viviendo delante de Dios, en presencia de Dios. Entonces, esto no puede ser una súplica especial. Todos los incrédulos están en presencia de Dios. Todos los creyentes están en presencia de Dios. Todos los animales o rango humanos están en presencia de Dios. Sí. Entonces, eso no puede ser una súplica. Abraham tiene otra intención. Quiere decir, eso es un término. ¿A qué refiere Abraham? Eso es la pregunta. Porque todo el mundo vive en presencia de Dios. Entonces, debemos volver a la Biblia a ver cuando Biblia refiere a esa palabra, vivir en presencia de Dios, ¿a qué refiere? ¿Listo? Vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Qué tal esto? ¿Están de acuerdo? Quiere decir, es una
dentro de la lengua bíblica, ¿qué significa andar en presencia de Dios, vivir en presencia de Dios, andar con Dios? Bueno, en todos los, aquí tenemos tres versiones diferentes de la Biblia, es lo mismo. Si quiere traducirlo, es lo mismo, que Yahya vive en presencia de Dios. Primer caso de uso de una palabra similar, hablamos de profeta Henoch. Profeta Henoch dice, y caminó Henoch con Dios. Enoch anduvo con Dios. Ahí dice caminó, ahí dice anduvo con Dios. 300 años después de haber engendrado a Amor. Entonces, bueno, primero habla de vida de un profeta y interpreta su vida como andar en presencia de Dios. Vamos al siguiente caso. Eso era Génesis 5:22. Siguiente es Génesis 6:9. Habla del profeta Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. El concepto, andaba con Dios. Listo. Y vamos a ver qué otro significado puede ser. Dice, iba, andaba, fue, ir, venir, caminar. Con Dios, con cercanía a Dios, cerca a Dios, por Dios, en Dios. Bueno, vamos al siguiente. Génesis 17:1. Habla del profeta Abraham. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciole Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Es el verbo imperativo. Y sé perfecto. Quiere decir, es una elección de Dios a Abraham. Entonces dice, anda delante de mí, esté en mi presencia, sea cercano a mí. ¿Sí? Soy el Dios Todopoderoso, anda, iba, fue, ir, venir, caminar, delante, rostro, presencia, la cara de mí y delante de Dios y sé perfecto. Entonces, la conclusión que nosotros podemos tomar de esa parte, de tres conceptos. Mira, sobre Noé, sobre Hanuch, otro profeta, y sobre profeta Abraham. Es un concepto que podemos decir, cuando vamos a ver también, es una súplica del profeta Abraham. Dios le dice a Abraham, anda en mi presencia, quiere decir, sea un profeta, sea una autoridad religiosa. Abraham lo pide también para Ismael. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué significa andar en presencia de Dios? Debería significar ser una autoridad elegida por Dios. Ser un profeta de Dios. Entonces, si Dios dice, te he escuchado, ¿qué quiere decir? Quiere decir, Ismael también andará en mi presencia. Ismael también tiene una autoridad religiosa. Ismael es un profeta de Dios. No sé si no están de acuerdo, adelante. Si alguna. Está claro, ¿no? ¿Algún hermano? Listo. Vamos al siguiente, entonces. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Entonces, quiere decir, Dios dice, he elegido a Ismael como un profeta. Listo, vamos a seguir. He aquí, es cierto, he aquí, quiere decir, por supuesto, quiere decir, está dando énfasis Dios. He aquí, es una forma de dar énfasis. ¿Qué le bendeciré? La palabra baraja, lo bendeciré. Le haré fructificar. Hasta ese punto aún no tenemos problema. Listo, vamos al siguiente. Y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará. Yo te pregunto, ¿manera dónde está? Delante de la palabra 12. ¿Es esa palabra, es manera o es 12? No, hermano, es 12.
La palabra en hebreo es como etnay ashar en árabe, 2, 10. 2 y 10 va a ser etnay ashar. La palabra en hebreo es lo mismo. Volvamos a volver. Entonces, la palabra manera es algo agregado por los traductores. ¿Qué significa multiplicar en gran manera? Vamos a ver el texto hebreo. Sí, vamos a ver. Y multiplicar, ahí lo pusimos en hebreo. ¿Sí? Oto, veherbeti, veherbeti, la palabra que se repitió. Veherbeti, multiplicar. Oto, a él, a Ismael. Y esa palabra, meod, meod. Dos palabras. Ahí dice que, meod, meod. Y esa palabra no tiene manera. Dice dos. Eso es dos en hebreo. Dos, y después tiene diez, entonces son 12. Entonces aquí no tenemos manera. Entonces quitamos la manera. Tenemos una palabra que es meod, multiplicar a él, bi meod, meod. Entonces aquí tenemos el problema. ¿Qué significa? Bi meod, meod. Es una palabra repetida, meod, meod, según la Biblia, porque lo va a separar. Bi meod, bi meod, lo ha separado. Vamos a ver el número en la palabra hebrea que nos da. Aquí dice H 3966. Y abajo dice que 3966. Entonces, según lo que ellos creen, entonces, meod, bimiod, debe ser uno. Porque ha dado una sola referencia a dos palabras diferentes. Bi, bi, miod, miod. Lo puso solo un mismo número. Vamos a ver ese número, ¿qué quiere decir, no? Aquí lo pusimos. Bi, miod, miod. Dos palabras y lo puso un mismo número en hebreo. Vamos a ver qué dice. Aquí vamos a ver. Estamos en Génesis 17:20. Dice, bi, miod, miod. Lo separó. Dos palabras diferentes, lo separó y lo puso con un mismo significado. Un poco raro, ¿no? Ahí dice tú, ¿lo ves? No tiene manera. Dos, y los dos lo puso mucho, muchísimo. Y los dos puso muchísimo. Listo, vamos a ver. ¿Qué significa bi? Entonces vamos a ver, eso es la pregunta. Meot, después vamos a ver. Dice bi, meot. Y después dice meot. Entonces, ¿acaso la palabra bi tiene significado en hebreo? Bi. Mira. Bi meod. I meod. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa bi en hebreo? En idioma árabe, bi significa por causa, a través, por medio. En hebreo vamos a ver qué significa. Aquí tiene un sitio bíblico, es un diccionario bíblico. Usted puede entrar. Es de pago y un día le va a dar gratis. Se llama Deutin Hebreo. .com. Le pusimos aquí esa palabra B. Entonces, ¿qué significa? Inde, on, in. Vit, boy, for on. Significa por causa, con, a través, por medio. Por medio, meod. Y después dice meod. Entonces, ¿acaso meod vale lo mismo que a través de meod? Nos pone más complicado el asunto. Vamos a indagar mejor. Viendo la palabra. Bi miod y miod. Lo puso el mismo significado. ¿Puede ser a través de una cosa? ¿Es lo mismo que una cosa? Entonces prácticamente ha olvidado el significado de bi. Lo quitó. Una tergiversación clara. Y descarada, y sin vergüenza. Bueno, entonces vamos a ver, vi lo quitaron. Entonces, ¿qué significa meot? A ver, meot, ¿qué significa? Mucho. Vamos a ver. 3966, meot. Meot, ¿qué significa? Es adjetivo, meot.
Me'od. Muy gran, mucho. Vehemencia, vehementemente, totalmente, rápidamente, mucho. Y no tiene palabra me'od. Seis veces estaba en la Biblia. Lo vamos a tocar. Me'od, ya. Está bien claro, es adjetivo. Hice mucho, very. Sí. Pero ahora vamos a ver qué significa bi me'od. Esa es la pregunta. A ver, si tenemos en la Biblia la palabra bi me'od, o siempre hemos tenido bi me'od me'od. Bi me'od me'od. Cuando tiene bi, no tiene me'od. Siempre tiene me'od me'od. No tiene bi. No tiene me'od. Solo junto con B. Quiere decir, a través de me'od no existe en la Biblia. Vamos a verlo. Bi me'od, a través de me'od. ¿Acaso tenemos en la Biblia? Vamos a ver los casos. Ahí lo vamos a tocar. Entramos en el sitio. Dice, bi me'od. No tiene número. Eso es lo interesante. Vamos. Dice, seis veces ha ocurrido en la Biblia. Seis veces. Seis veces. Y vamos a revisar cada uno de esos seis veces. Uno por uno. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿qué ha significado? Primero, Génesis 17:2. Dice, be me'od me'od. No es me'od solo, es be me'od me'od. Y lo ha traducido como abundancia, mucho. Pero vamos a ver el texto. ¿Sí? Dios habla con Abraham. Dice, te voy a hacer abundante. ¿Sí? Y otra dice, be me'od me'od. Excesivo, grande. Quiere decir, repitió un mismo significado. Si usted lo pones juntos, dos veces pones mucho, mucho en Google, Google te lo quita un mucho. Dice, eso una vez es suficiente. No tiene significado. Mucho, mucho no tiene significado. Me'od, me'od no tiene significado. Entonces surge una pregunta. ¿Acaso eso es una sola palabra? ¿Me'od, me'od es una sola palabra? ¿Y no es dos palabras? A ver, vamos a ver cómo ha sido utilizado. Si buscamos en los seis casos que ha sido utilizado me'od, bi me'od, a través de me'od, si todo sea me'od, me'od, entonces vamos a tomar otra conclusión. Entonces no tenemos bi me'od, sino tenemos bi me'od, me'od. Y me'od, me'od es una sola palabra. Si en todos los casos ha sido utilizado bi me'od, me'od, entonces no puede decir bi mucho, por mucho, por mucho. No. Debe ser otro significado. Eso vamos a ver. Entonces 17:2, ¿qué dice? La traducción. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Cuando Dios quiere elegir al profeta Abraham, y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré. Otra vez lo puso en gran manera. Eso dice, te multiplicaré, be-me-od, me-od. Ya sabemos que gran manera es falso, no es una traducción válida. Te multiplicaré, te aumentaré, ¿a través de quién? Be-me-od, me-od. Entonces, me'od, me'od, vamos a ver otros significados, otros usos de la palabra bi me'od. Aquí es el texto completo, cuando Dios habla con el profeta Abraham. Entonces, cuando Dios está hablando de la bendición que da a Ismael, dice bi me'od, me'od. Cuando habla de la bendición que da a Abraham, ¿qué dice? Me'od, me'od. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré bi me'od, me'od. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Cuando Abraham supo que a través de me'od, me'od, a través de me'od, me'od, va a ser multiplicado, quiere decir, su generación va a estar a través de me'od, me'od. Entonces estaba tan alegre que se puso a prosternar ante Dios, agradeciendo a Dios. Y Dios habló con él. ¿Qué es me'od, me'od? Que Abraham se puso tan alegre, tan contento cuando escuchó. En Génesis 17:2. Cuando Dios dice, si yo establezco mi pacto contigo
y te multiplicaré. Ya, vamos a poner la palabra. Ya, porque esta traducción es falsa. En gran manera, quítalo. Bemeod, meod. Abraham se pone alegre. Interesante el significado. Vamos a ver. Esto, número 2. 17:6. Eso era 17:2. Ahora vamos a ver 17:6. Sí, 17:6. La palabra otra vez lo puso en gran manera. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo, be meod, meod. La palabra es bi meod, meod. Te haré fecundo, be meod, meod, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, imames. De ti saldrán imames, reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Cuando habla de meod, meod, habla de los imames. Está hablando con Abraham. Es el segundo caso que habla de meod, meod. Vamos a ver el texto en hebreo. ¿Sí? Dice, Bihipreti oteka bimud meod. Y lo separó, los dos los separó. Bueno, vamos a seguir. Siguiente caso. La traducción todo puso en gran manera. Ya. Todos. Te haré fecundo, te multiplicaré, pero en gran manera, en gran manera. Pero hemos dicho, ese significado no vale. Esa traducción no vale. Porque es falso, porque no tiene manera. Tiene mucho, mucho. Bueno, vamos al tercer caso. Génesis 17:20, nuestro caso. Bimeod, meod. ¿Sí? Que bendeciré a Ismael a través de meod, meod. Vamos a ver la palabra. ¿Dónde está? Usted va a ver aquí. Bi, meod, meod. ¿Sí? Lo puso el mismo número. La palabra, lo separó y lo puso un mismo número. Caso número 4. Está en Éxodo, hablando el profeta Moisés. Otra vez, no tenemos bimeod, tenemos meod, meod. ¿Qué dice? Vamos a ver el significado. Éxodo 1:7. La palabra es lo mismo, bimeod, meod. ¿Qué dice Dios? Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderoso bemeod meod. O llegarán a ser poderoso bemeod meod. Y la tierra se llenó de ellos o se llenará de ellos. Quiere decir, la bendición que llega a los hijos de Israel será a través de bemeod meod. ¿Sí? Vamos a ver qué significa la palabra Vajirbu. ¿Sí? Quiere decir, se aumenta el número de ellos, porque le puso el verbo pasado. Viene de la raíz Atzam, que significa aumentar, numeroso. ¿Sí? Es un verbo que significa Adoma, Ya'damo en árabe. Quiere decir, la grandeza de los hijos de Israel será a través de Meod, Meod. Vamos a ver. Serán poderosos a través de Be, Meod, Meod. La grandeza de los hijos de Israel será a través de Meod, Meod. Se quedó un poco raro el tema. Bueno. Hay más casos sobre el tema, pero inshallah en siguiente clase lo vamos a continuar a ver qué conclusión podemos tomar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil barakatuh.
صل على